Estamos de regreso y continuamos con la información. El apoyo a la iniciativa de reforma fiscal supuestamente estuvo condicionada a la compra de medicamentos a determinada empresa. Esa es la versión que circuló este martes en el organismo legislativo. Una supuesta compra de votos a favor de la reforma fiscal fue revelada públicamente en el Congreso, a través de una aparente negociación alterna, minutos antes de la controversial aprobación. Varios diputados acordaron apoyarla a cambio que el gobierno reanudara 4 contratos de medicamentos a favor de la farmacéutica J. y Cohen, afín a la familia de políticos Alejos. Lo que habría es una negociación bajo la mesa, mediante la cual una bancada con un alto funcionario del gobierno anterior habría condicionado su favor para el paquete fiscal. Es de recordar que el pasado 9 de febrero, el ministro Pavel Centeno manifestó que dichas compras directas serían canceladas por falta de transparencia, hecho que hoy reitera. ¿Por qué el Estado tiene que reconocer intereses que no le han pedido? ¿O por qué el Estado tiene que participar en procesos de importación abandonando el derecho del cobro del IVA? Sin embargo, el funcionario ahora asegura que analiza la continuidad de la compra, que supera los 2.000 millones de quetzales, aduciendo que esta es una prioridad. Si yo mantengo la rescisión, esos medicamentos no llegan a los sistemas de salud. Eso es lo que el ICSS me está proponiendo a mí y eso es lo que yo estoy analizando. Que no van a llegar esos medicamentos y si no llegan esos medicamentos vamos a tener problemas más de los que ya tenemos actualmente. No obstante, el funcionario no descarta que dicha denuncia sea verdad. Eso hay que preguntarle a los señores diputados, pero en el caso nuestro no tuvimos ni siquiera presiones ni peticiones. Sin embargo, el parlamentario anunció que si el gobierno da vigencia nuevamente a la compra, acudirá a los tribunales a interponer acciones legales. Si ellos dan marcha atrás a estos contratos, yo voy a presentar las denuncias y me voy a hacer valer como diputado, porque la ley es la ley. A pesar que se buscó la versión de diputados patriotas, estos no las atendieron. Por el respeto a la vida, Telediario, Información Actual. La ausencia de diputados en el Congreso hizo que por segunda sesión consecutiva fuera suspendida la interpelación al ministro de Finanzas. En esta ocasión, después de una hora de espera, únicamente 40 de los 158 diputados cumplieron con la convocatoria efectuada. Con ello, el titular de dicha cartera, Pavel Centeno, tendrá que acudir otra vez el próximo jueves al Congreso para intentar responder a las preguntas de diputados de la bancada líder.